sea tu presencia, amado Dios, la que se mueva en vuestras vidas, que sea el poder de tu Espíritu Santo tocando vidas, tocando corazones, que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, saturándonos desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies con el poder de tu Espíritu Santo. Manifiéstate, toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Queremos sentir tu presencia, queremos sentir, Señor, el toque de tu Espíritu Santo. Padre, no hay mejor lugar que estar hoy aquí en tu casa, no hay mejor lugar que estar hoy aquí en tu presencia, Señor, dándote toda honra, dándote toda gloria, dándote toda alabanza y dándote toda exaltación. Manifiéstate, toca vidas, toca corazones, Padre. Ponemos nuestras manos en tus, ponemos nuestras vidas en tus manos. Que sea tu presencia, Señor, la que se mueva. Que seas tú, Señor, quien tome el control de este servicio. Todo lo que hagamos, Señor, en esta hora sea para glorificar, sea para honrar tu santo y bendito nombre, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Padre Celestial. Hoy venimos a darte la gloria, hoy venimos a darte la honra, hoy venimos a darte toda la exaltación, Señor. Gracias por este día, gracias porque tú nos concedes vida, gracias porque tú nos concedes, Padre, el poder estar aquí, Señor. Es una bendición, es un privilegio el poder estar hoy aquí en tu casa, dándote la gloria, dándote la honra y dándote toda la alabanza, Padre. Pido por este tiempo de alabanza, pido por este tiempo de adoración, Señor. Muévete en medio de nosotros, Padre. Pido por el momento, Señor, que nos van a compartir tu palabra, Señor. Despeja nuestras mentes, despeja nuestros corazones, que todos unidos podamos darte la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor. A ti damos la gloria, a ti damos el honor, Señor. A ti damos toda la alabanza, Padre. Bendito sea tu nombre, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Ponte de pie, amada iglesia. Que el Señor te bendiga en esta noche. ¿Cuántos bendecidos hay aquí en esta hora? Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y bienvenidos sean todos ustedes a la Iglesia Cristiana El Camino. Nos hemos reunido, nos hemos congregado una vez más para bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Saluda al hermano que tienes al lado, al hermano que tienes atrás, al que tienes enfrente. Dile que Dios te bendiga, la paz de Dios. Si ves un rostro nuevo, dale la bienvenida también. Dios bendiga a todas las personas que a través de la transmisión, que a través de estar hoy aquí presencialmente, nos visitan por primera o segunda ocasión. Como les decimos, iglesia, que el Señor les bendiga, bienvenidos a la casa de Dios. También que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que nos ven a través de la transmisión. Como les dice la iglesia, que el Señor les bendiga a todos ustedes. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmo, capítulo 61. Libro de Salmo, capítulo 61. Y cuando lo tengas, yo quiero que tú glorifiques el nombre de nuestro Dios. Amén. Hoy es día de gozo, hoy es día de alegría. Hoy es el momento en que tú y yo tenemos que aprovechar la presencia de Dios. Hoy es cuando tú y yo tenemos que aprovechar el estar en la casa de nuestro Dios. Le agradecemos al Señor la oportunidad y el privilegio que Él nos concede nuevamente de poder estar hoy aquí en sus atrios. Amén. Y dice este subtítulo de este pasaje: confianza en la protección de Dios. Y cuántos de los que están aquí conocen y saben acerca de la protección de Dios. Amén. Usted y yo somos un pueblo protegido por nuestro Dios. Usted y yo somos una iglesia que tenemos un protector, y ese es nuestro Dios que está en los cielos. Amén. Libro de Salmo, capítulo 61, lo vamos a leer todos unidos para la honra y la gloria de nuestro Dios. Dice: confianza en la protección de Dios. Aleluya. Y dice la palabra de nuestro Dios, todos unidos, dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti,
cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará por siempre delante de Dios, prepara misericordia y verdad para los que conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Dice el último versículo: así cantaré tu nombre para siempre, porque el Señor es bueno. Y el Señor, dice el versículo 1, el Señor atiende nuestra oración. Amén. El Señor está hoy aquí en medio de nosotros. El Señor está junto con su pueblo. Dice su palabra que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ¿qué pasa? Ahí estará el Señor. ¿Y cuántos creen que el Señor está aquí en esta hora? ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está en este lugar? Amén. Así que vamos a empezar a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a empezar a exaltar el nombre de nuestro Padre. Y dice un hermoso canto: algo sucedió el día en que me rendí a Él. Dice, algo cambió en mi ser. Así que vamos a empezar a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a exaltarle porque el Señor está en este lugar. Aleluya. Gozo y paz, allí en mi ser, sí, en mi ser.
adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aleluya, Señor. Y dice este hermoso canto: Dios, Dios mío, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dile: mi alma tiene sed. Cristo
cabeza mi dolor. Y con los redimidos, con los redimidos, al Cordero yo alabaré. Y cantamos camino. Y no me importa que este mundo me desprecie. Soy del mundo, soy del reino celestial. Solo espero, Señor, diré que con él me llevará de esa tumba fría un cuerpo ya inmortal. No me importa. Y no me importa. Solo espero ese día en que con él me llevará de esa tumba fría un cuerpo ya inmortal. Y decimos: no me importa, no me importa. Más iglesia, no me importa. Y no me importa que ese mundo me desprecie. No soy del mundo, soy del reino celestial. Solo espero ese día en que con él me llevará. Más levanta tus manos y dilo con nosotros. Y no me importa que este mundo me desprecie. No soy del mundo, soy del reino celestial. Solo espero ese día en que con él me llevará. Esa tumba fría, un cuerpo ya inmortal. Esta tumba fría, un cuerpo ya inmortal. Esa tumba fría, un cuerpo ya inmortal. Dale fuertes aplausos a tu Dios, iglesia. Adórale a tu Dios en esta hora. Y es cierto lo que dice este canto, amén. No nos importa, dice, que este mundo nos desprecie. Los del mundo tienen sus ideas, sus prioridades. El mundo tiene sus modas y sus cosas pasajeras, amén. Pero usted y yo, que tenemos el amor de Dios, que tenemos la comunión del Santo Espíritu de Dios, usted y yo tenemos ya otra mentalidad. Usted y yo ya no somos, ya no pensamos como los del mundo. Porque el Señor nos ha renovado, el Señor nos ha cambiado, el Señor nos ha hecho salvos. Y que el Señor en su misericordia a usted y a mí nos ayude a ser diferentes a los que están allá afuera, amén. Así que vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios. Yo quiero que cierres tus ojos en esta hora. Yo quiero que empieces a adorar el nombre de Dios con todo tu corazón. Y no hay mejor lugar que estar aquí en tu casa, Señor.
Es por ello que venimos ante ti, Señor, para adorarte. Venimos a ti para exaltarte, Señor. Tú eres grande, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Está rodeado de tu santidad, de amor, pues tu presencia es lo mejor. Decimos, venimos ante ti, Señor. Señor, recibe la honra, Padre. Aleluya, Señor. Mi alma te alaba, Señor.
que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús. ¿Y qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Pasado olvido, levanta tus manos y dilo, tu misericordia es mejor que la vida, tu misericordia puso en mí una canción, tu misericordia vivifica el camino. Misericordia, oh Dios, me abrazó y mi vida coronó. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorado. Yo solo quiero estar donde tú estás y en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa. Es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Dile, yo solo quiero estar, Señor. Yo solo quiero estar donde tú estás, a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración, yo quiero ser adorador. Dile, yo solo quiero estar. Yo solo quiero estar donde tú estás.
llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Dile, yo quiero. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia. Donde queremos estar, Señor. Es en tu presencia, Señor, donde encuentra consuelo nuestra alma. Es en tu presencia donde encuentra refugio aquel que está débil, aquel que está cansado, Señor. Es en tu presencia, Señor, donde nos sentimos seguros. Aleluya, Señor, aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, Padre. Gracias, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Y solo donde tú estás queremos estar, Señor. Porque tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero, Señor. Tú eres nuestra roca inconmovible, Señor. Tú eres aquel amado Dios que atiende, Señor, nuestro clamor, Padre. Tú, Señor, eres nuestro pronto auxilio, Señor. Porque tú has sido, Señor, mi refugio y torre fuerte delante, Señor, del enemigo, Señor. Dice tu palabra: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre y estaré seguro bajo la cubierta, Señor, de tus alas. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos, Señor, cada día, Padre. Te adoramos, amado Dios, con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos alabarte. Gracias por la libertad que solamente tú nos concedes, Señor. Gracias, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo que está hoy aquí en esta noche. Gracias por tu unción, gracias por tu presencia, Señor, que hoy podemos sentir, Señor. Gracias por este lugar, amado Dios, que tú nos has dado, Señor, para que vengamos, doblemos nuestras rodillas, clamemos, alabemos, honremos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre. Con este gozo, con esta alegría, amado Dios, queremos ahora, Padre, escuchar tu palabra, Señor. Prepara, Señor, nuestros corazones. Prepara, amado Dios, nuestras vidas, Señor. Que podamos disfrutar, Señor, aún más de tu presencia, Señor. Que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, Señor. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones. Que podamos, Señor, entender, comprender tu santa y bendita palabra, Señor. Que podamos, amado Dios, seguir bendiciendo, glorificando tu nombre, Señor. Porque solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres santo, amado Dios, Padre. Pido por la vida de tu siervo que va a compartir tu palabra. Bendícelo, Señor. Úsalo como siempre tú lo haces, Padre. Úngelo desde su cabeza hasta la planta de sus pies con el poder de tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios, iglesia. ¡A su nombre!
El Señor les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Le damos gloria y honra al Señor porque el Señor está con nosotros y le alabamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Gracias a Dios que Dios nos permite estar una vez más en su casa. Le agradecemos al Señor todas sus bendiciones y todas sus misericordias. ¿Usted está agradecido? ¿Cuántos están agradecidos, hermanos? Gloria a Dios, qué bueno que esté agradecido y que sepa ser agradecido con Dios por todo lo que el Señor nos da. Amén. Tome su Biblia, mis amados hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de internet, que el Señor les bendiga rica y abundantemente y que el Señor derrame bendiciones también sobre todos nuestros hermanos que nos están siguiendo, hermano, por internet. Bien, vamos al libro de Romanos, vamos a meditar, hermano, algo de la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 4, por favor, hermanos. Romanos 10, 4. Bendito sea Dios. Cuando lo encuentre, glorifique el nombre del Señor y que no se acabe ese gozo. Todos vienen con gozo y con alegría, hermanos. Ven, que no se acabe ese gozo. Dice así la palabra del Señor, Romanos 10, versículo 4. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Todos unidos. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Una vez más. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que todos seamos edificados y bendecidos en esta hermosa noche, hermano. Es una noche hermosa, es una noche, hermano, donde glorificamos a Dios, donde alabamos al Señor y donde nos gozamos en la presencia del Señor. Gracias a Dios por todo. Bueno, hemos estado, hermano, meditando bastante en esta introducción que hemos hecho. Estuvimos ya hablando, hermano, del pueblo de Israel, ese pueblo, hermano, que pues no supo valorar el momento de su visitación, que no supo valorar el momento, hermano, de su salvación y que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Y, hermano, hemos visto a través de la palabra de Dios en estos días, hermano, pues las consecuencias que tuvieron que pagar por ser desobedientes. ¿Sí se acuerda, verdad? Y que esto, hermano, nos sirva a todos nosotros como un ejemplo. Esto queda como ejemplo a todos los que hemos, hermano, creído en el Señor, que nos sirva de ejemplo para que nosotros caminemos con temor, que caminemos con temblor y que, hermano, no vivamos una vida desordenada, sino que vivamos conforme a la voluntad del Señor. Amén. Bien, ahora vamos a leer, vamos ya a introducirnos, hermano, a lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a la gracia. Antes de tomar aquí el libro de los Romanos, quiero leer algo, hermano, en el libro de los Efesios, capítulo 2, Efesios capítulo 2, y posteriormente voy a regresar a Romanos capítulo 9. Efesios capítulo 2, bendito sea el nombre del Señor. Quiero, hermano, que usted ponga mucha atención a lo que vamos a estudiar en esta noche, lo que vamos a aprender todos en esta noche. Quiero que usted ponga mucha atención de lo que dice aquí la palabra de Dios, porque desgraciadamente, muy tristemente, hoy en este tiempo han, hermano, enseñado equivocadamente, no están enseñando conforme a la palabra del Señor. Algunas personas tienen una doctrina que dicen: salvo, siempre salvo. Ya Dios nos salvó y somos salvos siempre. Mas sin embargo, no es así, hermano. La palabra de Dios nos enseña, hermano, de otra manera, completamente distinta. No, hermano, no es como nosotros muchas veces escuchamos. Y esa doctrina enseña, hermano, que una vez que usted recibe la salvación, ya no tiene problema usted. Usted puede cometer errores, puede cometer faltas, puede cometer pecados y usted nunca va a perder su salvación. Y eso, hermano, es lo que vamos a hablar y vamos a ir investigando conforme a la palabra de Dios. Por eso yo quiero que usted, hermano, ponga mucha atención, hermano, que memorice los versículos, los pasajes, los textos, para que usted aprenda lo que realmente enseña la palabra del Señor. Vamos, hermano diácono, ¿qué están haciendo allá afuera?
ahí en el pasillo, por favor, que los hermanos se muevan de ahí. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Hermano, entonces yo quiero que usted ponga mucha atención a lo que vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios. Acuérdese que nosotros tenemos una guía, un manual de vida, y ese, hermano, solamente es la palabra de Dios, nada más la palabra de Dios. No tenemos otro libro, no estamos confiando en los hombres, solamente confiamos en la Sagrada Escritura. Así que ponga mucha atención a todo lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Acuérdense que estamos en la dispensación de la gracia y hay que estar atentos a todo esto. Bien, dice aquí el capítulo 2, versículo 1. Dice: salvos por gracia. Ya hemos hablado que la gracia es el favor que nosotros los seres humanos no merecíamos. Un favor que Dios nos hizo es, hermano, enviar a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y que a través de nuestro Señor Jesucristo nosotros alcanzáramos la salvación de nuestra alma, sin, hermano, sin pagar nada, sin hacer nada, solamente, hermano, depositando nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es, hermano, lo que la palabra de Dios nos enseña: salvos por gracia. Entonces, hermano, usted y yo hemos alcanzado la salvación solamente, hermano, porque hemos creído, le creímos a Dios, ¿sí?, el favor que nos hacía, y recibimos el favor que nos hacía Dios a través de su Hijo, a través de Jesús. El Señor dijo: aquí les voy a dar a mi Hijo, Él es el medio de salvación. Solamente ustedes lo que tienen que hacer es creer que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Salvador del mundo. ¿Usted lo ha creído? ¿Usted ha creído eso? Bueno, entonces hemos aceptado, hemos creído en Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro único medio de salvación. Hermano, lo tenemos como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, y nuestra fe la hemos depositado en Cristo. Ese es el favor, hermano, que nos hizo Dios. Esa es la gracia que nos hizo Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús se manifestó lleno de gracia y de verdad. Él traía, hermano, todas las bendiciones que el Padre, hermano, hoy nos da y disfrutamos. Bien, el versículo 1 comienza de la siguiente manera. Dice: y Él os dio vida a nosotros, o a vosotros, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿Cuál era nuestra condición? Ya lo habíamos hablado, hermano, cuando comenzamos a hablar de la gracia. ¿Cuál era la condición del ser humano? Bueno, la condición del ser humano, hermano, era una condición de pecado. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo se encontraba? Hermano, no estamos hablando nada más de los judíos. Estamos hablando, hermano, del mundo entero. Estamos hablando de todas las naciones. Leíamos en Romanos capítulo 3 que todos estaban bajo pecado, tanto los gentiles como los judíos. Entonces, hermano, en la presencia de Dios, cuando comienza la gracia, la condición del ser humano es de pecado. En la presencia de Dios, el hombre es pecador. Hermano, los judíos son pecadores. Todas las naciones de la tierra son pecadores. Esa es la condición del hombre. Por eso la Biblia aquí dice: cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nos habla del pasado, cuando nosotros vivíamos conforme al mundo. Dice: siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta era nuestra condición, era una condición de pecado. Seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, esto es, hermano, conforme al demonio, conforme al diablo, y que había en nosotros un espíritu de desobediencia. ¿Sí están aquí? Bueno, no se me vayan a dormir, no se me distraigan. ¿Sí? Estábamos, hermano, como un espíritu, hermano, dice aquí la palabra, de desobediencia. Y nosotros también éramos hijos de desobediencia cuando vivíamos en el pecado. Nadie era bueno. Sí, nadie. Nadie puede jactarse en la presencia de Dios que es muy justo, que es muy bueno, que se porta lo mejor. En el mundo dice la gente: ay, es buena persona. Bueno, a los ojos de esa persona, pero ante los ojos de Dios, hermano, nadie es bueno. Cuando el joven rico le dijo a nuestro Señor Jesucristo: maestro bueno, ¿qué le dijo Jesús? ¿Sí se acuerda qué dijo? Para bueno solamente hay uno, y es el Padre, nada más. Aquí no hay buenos, el único bueno es Dios. Amén. Entonces la Sagrada Escritura, hermano, nos ubica, nos pone, y éramos hijos de desobediencia, vivíamos conforme al mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y vivíamos mal. Versículo 3.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Éramos adúlteros, fornicarios, brujos, hechiceros y demás, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, en pocas palabras, aquí la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo, hermano, nos ubica y nos dice cuál era nuestra condición. ¿Sí? Estábamos, hermano, bajo el yugo del demonio. Vivíamos, hermano, en un espíritu de desobediencia. Nosotros, hermano, vivíamos conforme a la carne. Bueno, éramos un desorden. Estábamos muertos completamente. Y luego introduce aquí la Sagrada Escritura, versículo 4, y dice: Pero Dios, como diciendo, ¿saben qué? Todo eso lo son ustedes, lo fueron en su momento, pero Dios, ahí se manifiesta, hermano, la gracia de Dios. Pero Dios, que es rico, ¿en qué, hermano? En misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia. Gracias a Dios, ¿no? Por la misericordia. Hermano, por misericordia es que el Señor nos salvó. A Dios le dolió y le ha dolido siempre el mirar la condición del ser humano. No crea que Dios se goza, hermano, cuando la gente es desobediente. No, a Dios le duele su corazón, eso se llama misericordia. Que le duele la condición, hermano, de su creación. El hermano, el que sea desobediente, el que viva, hermano, conforme a su carne, el que obedece, hermano, al demonio, al diablo, eso le duele a Dios. Por eso la Biblia está hablando aquí que Dios es rico en misericordia. Dice: por su gran amor con que nos amó. Hermano, el amor de Dios fue muy grande. San Juan dice: de tal manera. Él no puede explicarlo, hermano, de qué manera nos amó Dios. Solamente dice: de tal manera. Ese es, hermano, lo que habla Juan, y dice: de tal manera Dios nos amó. Él no pudo compararlo con el amor, hermano, que tiene una madre a un hijo, o con el amor que puede tener un hijo a unos padres. Hermano, no, él solamente dijo: de tal manera. De una manera tal, hermano, que se despojó de su hijo y lo entregó en un sacrificio. Porque nuestro Señor Jesucristo, lo repito y siempre lo voy a repetir, hermano, se sacrificó por nosotros. Bendito sea el Señor. Así que dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio vida juntamente o a través de Jesucristo. Dice: y por gracia somos salvos, hermano. Entonces, mis hermanos, todo el que se acerca a Cristo, todo el que viene a Cristo, el que reconoce a Cristo, el que cree en Jesucristo, automáticamente, hermano, es salvo. No tiene que pagar nada, no tiene que hacer, no tiene que irse de rodillas de un lugar hasta otro, ni tiene que caminar, hermano, de un pueblo hasta la Ciudad de México. No, esto es por gracia. Solamente lo único que nos demanda el Señor es que nosotros creamos. Ahí está, hermano, nada más, es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que Jesucristo, hermano, es el Mesías, el Salvador del mundo. Eso es todo lo que nos pide el Señor. Así la palabra de Dios nos dice que con Cristo, dice, y somos salvos por gracia. Versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Está, hermano, la bendición que hemos recibido, está la gracia que hemos recibido a través de nuestro Señor Jesucristo. Que aquí, hermano, el Señor nos traslada, nos lleva, aquí dice la palabra de Dios, a los lugares, ¿cómo dice, hermano? Celestiales. ¿Nos lleva a dónde? Al cielo. Es tanta la gracia, hermano, es tanto el favor que nos hizo Dios, y es tanto el amor de Dios, y es tanto la misericordia, porque son tres cosas que está hablando aquí la Sagrada Escritura. Está hablando misericordia, está hablando del amor y está hablando de la gracia. Tres cosas que habla. Y, hermano, es tanto ese amor, es tanto esa misericordia, es tanto ese favor que Dios nos hizo, que el Señor nos traslada hasta el reino de los cielos. ¿Se goza por eso, hermano? ¿A dónde va a ir usted? ¿Usted va a ir al infierno? No. ¿Para dónde se va? Al cielo, hermano. Mucha gente, hermano, se burla, mucha gente, hermano, se mofa de nosotros, hermano, nos critica, pero nosotros estamos seguros a dónde vamos. Yo pregunto, ¿usted está seguro que se va al cielo? ¿Sí? ¿Usted está seguro que existe el cielo?
¿Usted está seguro que es el medio de salvación Jesucristo? Hermano, hay que tener la seguridad. Porque lo que viene ahorita, lo que viene, hermano, es muy difícil, ¿eh? Lo que viene es una cosa terrible. Es, hermano, una gran tribulación que viene sobre el mundo. Y hermano, yo no sé, hermano, cuánto nos vaya a tocar todavía, hermano, de este principio de dolores que viene sobre el mundo. No sé, hermano, qué tanto podamos que tengamos que enfrentar nosotros antes de que llegue la gran tribulación. Y tenemos que estar bien seguros, hermano, tener una convicción firme en quien hemos creído y en lo que hemos creído. Alabado sea el Señor, hermano. Hermano, la iglesia ha pasado por momentos difíciles. La iglesia siempre ha sido una iglesia perseguida. Ha habido muchos mártires, hermano. Familias, hermano, cristianas completas que murieron. Hermano, personas, hermano, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas que han muerto por la causa de Cristo. Pues, hermano, ellos tuvieron esa convicción, esa seguridad, y sabían en quién habían confiado. Hoy nosotros tenemos que saber en quién hemos confiado. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Así que dice la Sagrada Escritura, repito el versículo 6, dice: y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aunque esto no lo hemos visto todavía, pero todo esto es por fe. Todo esto es por fe. Él nos resucitó. Usted estaba muerto en sus pecados, ¿sí? Creyó, aceptó a Jesucristo, el Señor le dio vida, usted salió, hermano, de los muertos y Dios lo resucitó. Hoy estamos vivos, gracias a Dios. Dice la Biblia, muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en el pecado, pero al aceptar a Cristo, el Señor nos resucitó. Bendito sea el Señor. Hermano, por eso se habla del bautismo, ¿sí? Hermano, es un acto, hermano, donde nosotros demostramos nuestra obediencia, donde nosotros demostramos que verdaderamente creemos y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es el único, hermano, que puede resucitar a los muertos. De ahí en fuera nadie lo puede hacer. Sigo leyendo, versículo 7. Dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas, ¿de qué cosa, hermano? De su gracia. Dice: para mostrar en los siglos que siguen las abundantes riquezas de su gracia, todos los favores que no merecíamos. Dice: estas abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo, hermano, todo lo que el Señor, hermano, nos ha hablado, lo que está diciendo, es lo que hemos recibido. Dice aquí: abundantes riquezas de su gracia. Hermano, en otras palabras, abundantes favores que hemos recibido de parte del Señor. ¿Usted ha recibido favores de Dios? ¿Qué tantos, hermano, beneficios ha recibido usted de Dios? ¿Cuántos favores ha recibido usted de Dios? ¿En alguna vez los ha contado? Principalmente la salvación. Con la salvación, hermano, estamos agradecidos por la salvación que nos dio el Señor. Pero ahí fuera, hermano, pues todos los, hermano, los favores, todas las bendiciones que Dios nos da. Claro, hermano, no todos lo reciben, porque no todos son esforzados. Eso hay que ver también la otra parte. Hay que ver, hermano, que hay cristianos esforzados, que hay cristianas esforzadas, pero también hay cristianos y cristianas que son perezosos para la vida espiritual. Por lo cual no pueden, hermano, recibir, hermano, toda esa gracia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no se esfuerzan, porque no perseveran, porque no buscan. Aquí la palabra de Dios nos enseña que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El cristiano tiene que ser perseverante. El reino de los cielos hace fuerza, solamente, hermano, los valientes arrebatan ese cielo. Hay que ser el valiente, hay que ser esforzado para poder contemplar la gloria del Señor. Hermano, hemos visto, hermano, historias de algunos hombres en el Antiguo Testamento que fueron, hermano, esforzados. Hombres, hermano, que se enfrentaron, hermano, al enemigo y que no titubearon, que no fueron cobardes, que fueron valientes y demostraron su valentía. Hoy, hermano, en este tiempo también nosotros como cristianos tenemos que demostrar nuestra valentía. Y yo no estoy hablando, ni el Señor está hablando, de una valentía de estarnos peleando uno contra otro. Estamos hablando de una valentía, hermano, que te vas a levantar temprano para invocar el nombre de Dios. Una valentía que te vas a abstener de comer y de beber para ayunar. Una valentía que vas a esforzarte para poder llegar al templo para alabar y glorificar el nombre del Señor. Eso se requiere, ser valiente. Hay gente que es cobarde. Hay cristianos, hermano, que son cobardes. Hay cristianas que son cobardes, son perezosos y no pueden contemplar la gloria de Dios, no pueden recibir de la gracia del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque no se esfuerzan. Aquí se requiere de esfuerzo y de obediencia.
Bendito sea el nombre del Señor. Así que dice la palabra del Señor, hermano, el versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros a través de Cristo o en Cristo Jesús. Porque por gracia, vuelvo a repetir, porque por gracia somos salvos, y esto por medio de la fe. Esto no de vosotros, esto no procede de nosotros. Esto es un ¿qué? Es un don de Dios. ¿Y qué es un don? Un regalo, es un regalo. Es un regalo que Dios nos está dando. El Señor nos regala la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, no tenemos que pagar nada, no tenemos que hacer ningún sacrificio, nada de eso. La salvación es gratuita. Dice: esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da. Por eso estamos aquí en esta noche. No porque seamos muy buenos, no porque seamos muy bonitos o muy bonitas. No, hermano, es porque le plació a Dios darnos la salvación. Nosotros creímos y aceptamos. Hoy somos salvos por la gracia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 10 sigue diciendo: porque somos hechura suya, hemos sido creados a hechura suya, creados en Cristo Jesús. Está hablando de la nueva vida que tiene usted. Hoy nosotros tenemos una nueva vida, por eso está hablando de una creación nueva. Dice aquí: porque somos hechura suya, creados en Cristo o a través de Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, ¿en qué, hermano? En ellas. Y dice que buenas obras, buenas obras, un comportamiento, hermano, de santidad, una vida, hermano, de santidad, una obediencia, hermano, a Dios, que le seamos a Dios, hermano, leales, que no seamos traicioneros, que no le demos la espalda a Dios, sino que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Así que dice la palabra de Dios, repito el versículo 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús o a través de Jesucristo, para tener buenas obras, no malas obras, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos, todos los que somos iglesia de Cristo, anduviésemos en ellas. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, esto es lo que está hablando aquí este versículo, este pasaje, está hablando que somos salvos por gracia. Entonces, hermano, no tuvimos que hacer nada, no tuvimos que pagar nada, nada, no solamente creer. Lo creímos, lo aceptamos y gracias a Dios hoy somos salvos. Hágame cuenta, hermano, que el Señor nos dio un boletito ahí. Tenemos un boletito y ese boletito es nuestra salvación. Aquí está la salvación. Ya la tenemos. Ahora, esta salvación, yo no puedo descuidarla. Esta salvación la tengo que cuidar. Y la Biblia dice que la tengo que cuidar con temor y temblor. Esto me lo da Dios, es algo que me dio Dios gratis. Yo me acerqué al Señor y me dijo: Dios, esta es tu salvación, toma, ya la tengo. Ahora tengo que cuidar mi salvación. La he recibido porque yo creí. Bien, voy a hablar un poquito más esto. Libro de los Romanos, capítulo 9. Versículo 30. Hay un subtítulo que dice: la justicia es por qué medio, hermano. Es por la fe. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Y por qué es usted justo? Por la gracia de Jesucristo. O por la gracia del Padre que trajo Jesucristo. Y luego nosotros, ¿qué hicimos? Lo aceptamos, ¿no? Creímos en Él. Porque aquí lo importante es creer en Él. Hay gente que dice: yo sí creo en Jesucristo, pero creo también en Guadalupe, creo en Martín Caballero, creo en Martín de Porras y creo. No. Aquí nada más hay un medio de salvación. Y ese medio de salvación se llama Jesucristo. Bien, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Es una pregunta. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia o que no iban a ser justos han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe.
Yo quiero hacer un poquito de conciencia en esto. Piense bien, hermano, lo que usted recibió de parte de Dios como gracia y lo que usted ha recibido por la fe que usted tiene, que usted depositó en Cristo. Al momento que usted recibe a Jesús como su Salvador, automáticamente usted es una persona justa ante los ojos de Dios. Y esto, hermano, esto es algo maravilloso. Porque yo le pregunto, ¿quién puede ser justo ante los ojos de Dios? No hay nadie. No hay nadie, hermano. Por eso es que tuvo que venir Jesús. Porque no había nadie que fuera justo en esta tierra. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Nadie puede estar, hermano, en la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque todos fallamos. Pero lo bonito de esto es que cuando nosotros nos acercamos al Señor y creímos en Jesucristo y recibimos el favor de Dios que no merecíamos, automáticamente, hermano, Dios nos limpió de nuestros pecados. Y, hermano, y confiadamente, como dice el libro de los Hebreos, yo puedo acercarme hasta el trono de Dios. Esto es algo maravilloso. No sé si usted lo entiende. Yo no sé si usted lo valora. Hermano, ¿cuánto trabajo nos cuesta para llegar con el presidente? ¿Es fácil llegar con el presidente? ¿Es fácil llegar al presidente y saludar al presidente? No, no es fácil. Porque es el presidente, hermano, es el jefe de gobierno de nuestro país, lo tienen resguardado, tiene, hermano, gente que lo está cuidando, hay soldados, hermano, que lo resguardan, hermano, y lo cuidan. Entonces, para llegar al presidente nos cuesta trabajo. Hermano, hasta para acercarnos a una persona que se llama artista, hermano, no es tan fácil llegar, ¿verdad? Tampoco es tan fácil llegar y saludarlos. No, que la gente quiere un autógrafo y ahí las personas que cuidan a estas personas los corren, los quitan y no sé cuántas cosas. Entonces, no es tan fácil. Ahora, imagínese, hermano, acercarse a Dios, que es el creador del universo, que es el que nos formó y nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Usted cree que va a ser tan fácil llegar hasta el Padre Celestial? Hermano, todo lo facilitó Dios. Y lo facilitó a través de nuestro Señor Jesucristo. Es muy bonito cuando los discípulos llegan ante el Señor, ante nuestro Señor Jesucristo, y le dicen: oye, Señor, pues queremos también orar. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro Señor Jesucristo les dio un ejemplo, hermano, de obediencia, les dio un ejemplo de oración también, y entonces ellos querían también orar. Y el Señor les dijo: ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense de qué manera, hermano, Dios, hermano, nos tomó y nos acercó a Él como su Padre, y aceptándonos a nosotros como sus hijos. ¿Sí entiende eso? Hermano, éramos hijos del diablo, hoy somos hijos de Dios. Por eso, hermano, valoremos lo que somos, cuidemos lo que tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Espero, hermano, que esto sirva para que todos hagamos conciencia plena, hermano, que no somos cualquier persona en esta tierra. No somos cualquier hombre ni somos cualquier mujer. Somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Acuérdense, hermano, que en la ley había que obedecer los mandamientos para que fuéramos nosotros, hermano, justos. ¿Quién guardó la ley? ¿Quién pudo cumplir la ley? Nadie. Nadie. El único que pudo obedecer la ley fue nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí en fuera nadie pudo cumplir esa ley. Así que entonces, hermano, ellos, los israelitas, nunca pudieron ser justos. Necesitaban reconocer a Jesucristo como su Salvador. La pregunta es: ¿lo aceptaron? ¿Lo reconocieron? ¿Se salvaron? La Biblia dice que no. A los suyos vino, pero los suyos, hermano, no lo recibieron, lo rechazaron, lo entregaron en manos de los romanos y lo crucificaron, lo mataron, lo asesinaron. Sigo leyendo. Versículo 32. ¿Por qué no alcanzaron esto? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, o sea, obedeciendo la ley. Pero ellos tropezaron en la piedra de tropiezo. O sea, ellos, mis amados hermanos, iban buscando la ley, querían obedecer la ley, pero nunca pudieron obedecer la ley. Por lo tanto, ellos nunca llegaron a ser justos.
Y luego introduce aquí la palabra de Dios, dice: pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Hubo una piedra en la cual el pueblo de Israel tropezó. Esta piedra no es una piedra, hermano, física. Esta piedra es nuestro Señor Jesucristo, pero aquí la ponen como una piedra de tropiezo. Hermano, los judíos llegaron a Cristo y tropezaron en Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque lo rechazaron. Al rechazar los judíos, hermano, a Jesucristo, ellos cayeron. Por eso le pusieron aquí piedra de tropiezo. Versículo 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Esto es lo que es nuestro Señor Jesucristo para todas las personas, hermano, que no lo acepta. Y en este caso se enfoca al pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, Jesucristo fue una piedra de tropiezo. Por eso dice la palabra del Señor: piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, se refiere a Jesús, no será avergonzado. Bendito sea el Señor. Hermano, el pueblo de Israel tropezó. ¿Por qué, hermano? Porque rechazó a Jesús. Eso es como cuando usted va caminando y si no se fija por ahí una piedra, usted tropieza y se cae y se lastima. Es lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba caminando, hermano, queriendo obedecer la ley, pero de repente en el camino se puso una piedra. Ellos no se dieron que esa piedra les podía ayudar, y como no se fijaron que esa piedra les podía ayudar, que se llamaba Jesucristo, ellos tropezaron en esa piedra porque ellos lo crucificaron, ellos lo mataron y no alcanzaron la salvación de su alma. Y hemos hablado, hermano, todo lo que tuvieron que sufrir, y todavía les falta un poquito más de sufrimiento. Versículo 1 del capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este es el deseo del apóstol Pablo. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración que hago hacia Dios por Israel es para que se salve. Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ellos son celosos. El problema, ¿sabe qué, hermano? Que no tienen conocimiento. Y esa falta de conocimiento, hermano, los ha hecho errar. Vuelvo a repetirlo. Porque yo les doy testimonio de que el pueblo de Israel tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Porque ignorando lo justo de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Repito, porque ellos son ignorantes respecto a la justicia de Dios o a la gracia de Dios para que ellos sean justos. Y ellos han procurado establecer la suya, su propia justicia, y no se han sujetado a la justicia que viene de Dios. Entonces, hermano, hicieron lo suyo. ¿Se acuerda que leíamos aquí en Romanos capítulo 1 la culpabilidad del hombre? Y que ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ellos mismos formaron sus propias imágenes, ¿sí? Ellos formaron sus propios dioses. Y Dios, hermano, ¿qué hizo? Los entregó a una mente reprobada, los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sí se acuerda que leíamos todo eso, verdad? Bueno, así le sucedió también al pueblo de Israel. Ellos querían poner su propia justicia. Ellos querían decir: esto tiene que ser así. Fueron tan religiosos, hermano, que atacaron todo el tiempo a nuestro Señor Jesucristo que estuvo sobre la tierra. Vea usted la historia, hermano, en los cuatro evangelios. Usted se va a encontrar cómo esos religiosos atacaron una y otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Versículo 4. Dice: porque el fin de la ley, ¿quién le puso fin a la ley, hermano? Cristo. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando dice la Biblia el fin de la ley es Cristo, quiere decir, hermano, que para salvación no necesitamos guardar la ley. Para salvación yo no necesito, hermano, guardar la ley. Yo necesito solamente creer. Amén. Y automáticamente soy salvo. Una vez que yo soy salvo, ya soy salvo, estoy, hermano, preparado. ¿Para qué? Dice aquí la Biblia, acabamos de leerlo en Efesios: para buenas obras. Quiere decir, hermano, que entonces tengo que cumplir lo que el Señor ha establecido, porque todos los gobiernos en esta tierra tienen leyes. El gobierno de Dios, hermano, tiene leyes también. Hay mandamientos para los seres humanos, y el Señor estableció esos mandamientos a través de Moisés.
Entonces hay mandamientos para nosotros, no para ser salvos, sino para tener una vida, ¿sí?, un comportamiento santo y puro delante de los ojos del Señor. Bendito sea el Señor. Sigo leyendo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley se llama Cristo. Cristo le puso fin a la ley y dijo: ya no van a ser salvos obedeciendo los mandamientos. Ahora ustedes van a ser salvos solamente creyendo. Ustedes van a ser justos solamente creyendo. Por eso dice aquí: para justicia a todo aquel que cree. ¿Es difícil, hermano, ser salvo? Fuerte, ¿es difícil ser salvo? No es difícil. Solamente tengo que creer. Y automáticamente soy salvo. Y entonces automáticamente paso a ser hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque creí. San Juan capítulo 1, no le cambie aquí, Romanos, porque voy a regresar de nuevo. San Juan capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 11. Cuando lo encuentre, glorifique a Dios, hermano. Ya está ahí conmigo. Ven. El 11 dice: a lo suyo vino. Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tenían que hacer, hermano? Recibir a Jesús. Creer en Jesús. Son dos palabras que dice aquí: mas a todos los que le recibieron, coma, a los que creen en su nombre. Son dos cosas que tenemos que hacer nosotros: recibir a Jesús y creer en Jesús. Y automáticamente dice aquí: tendremos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, no todas las personas son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Para ser hijos de Dios hay que creer en Jesucristo. Para ser hijos de Dios hay que recibir a Jesucristo. Yo pregunto, ¿usted ya aceptó a Cristo? ¿Ya lo recibió? ¿Ha creído en Jesús? ¿Cree que Jesús es el único medio de salvación? ¿Habrá otro medio de salvación, hermano? ¿Alguien podrá salvarnos? No, por ahí dice que los perritos nos van a pasar del otro lado. Pues la gente quiere perros. Hermano, definitivamente no. El único medio de salvación se llama Cristo Jesús el Señor. Regreso a Romanos. Estoy en Romanos capítulo 10, versículo 5. Dice: porque de la justicia que es por la ley, si tú quieres alcanzar la justicia por medio de la ley, dice Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿quién las va a hacer? ¿Quién, hermano, ha cumplido los mandamientos? Hermano, pues nadie puede. Mientras no tengan a Dios, no pueden guardar mandamientos. Sigo leyendo. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, la que trae Jesús, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Qué tendremos que, hermano, volver a pedir que baje Cristo para que nos salve? Ya vino, ya se manifestó, ya vino a salvarnos, ya se manifestó en carne. Amén, hermano. Hermano, tenemos testimonio, hermano, de su visitación a esta tierra. Sabemos que fue manifestado en carne. Hubo una mujer, hermano, que dio su vientre para que el Señor tomara un cuerpo de barro y se manifestara a este mundo. Entonces dice aquí: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Gracias a Dios, Jesús vino para salvarnos. Por eso dice aquí: esto es para traer abajo a Cristo. Ya vino, Él vino para que nosotros subiéramos. Bendito sea el Señor. O dice el verso 7: o quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Jesús ya resucitó, está sentado a la diestra del Padre. ¿Sí me está escuchando? Hermano, ya el Señor murió por nosotros. Hermano, bajó hasta las partes más bajas de la tierra. Llegó al Seol, hermano, llegó al Hades, hermano, y ahí el Señor se manifestó. Predicó a los espíritus encarcelados, les dio las buenas nuevas.
La Sagrada Escritura nos enseña, hermano, ¿quién va a descender al abismo si hemos creído en Cristo? Nadie. Tendremos un lugar, ¿en dónde? En los lugares celestiales, dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Ya el Señor tomó nuestro lugar. Se dice, hermano, que el Señor hizo un sacrificio vicario. Vicario quiere decir que Él tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos el infierno. Nosotros merecíamos, hermano, la muerte. Nosotros merecíamos, hermano, la maldición de la cruz. Pero Jesús lo pagó todo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que dice, esto es para traer abajo a Cristo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ya el Señor hizo su trabajo. Ya nosotros solamente tenemos que creerlo. Alabado sea el Señor. Espero me entiendan, hermanos queridos. Versículo 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. No está lejos de nosotros la palabra. La palabra está en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y hay dos puntos. Esta es la palabra que está cerca de nosotros. Esta palabra está y debe de estar en nuestra boca y en nuestro corazón. Fíjese lo que está diciendo: en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Se acuerda usted, hermano, lo del sembrador? ¿Sí? Que oigo la palabra y la entiendo. ¿Sí o no? Y luego la recibo. Y luego la retengo. Y luego la creo. Y luego la confieso. Y luego la obedezco. Se les olvida, vamos a poner un 7 nada más porque se les están olvidando. Así que mis amados, bueno, ya se las pusieron aquí, ya estoy viendo que se las puso la hermanita. Bueno, se las pusieron rápido. Hermano, así que la palabra de Dios está en nuestra boca y en nuestro corazón. Ahí es donde está la palabra de Dios, no está lejos de nosotros. Dos puntos ponen aquí en el versículo 8 y empieza. Versículo 9. Que si confesares con tu boca, qué importante es lo que confesamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso es lo que tienes que confesar, que Jesús es el único Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa, hermano? Entonces eres salvo. Entonces eres salvo. No tienes que dar dinero. No tienes que irte de rodillas de un lugar a otro. No tienes nada que hacer. Solamente tienes que confesar con tu boca que Jesús para ti es tu Señor. Amén, hermano. Jesús para ti es tu Señor. Y dice, y tienes que creer en tu corazón. Tienes que creerlo. Que Dios lo levantó de entre los muertos. En otras palabras, que el Señor resucitó. Y luego dice aquí, y entonces serás salvo. ¿Será difícil, hermano, estas dos cosas para nosotros? Creer, hermano, que Jesucristo es nuestro Señor. Confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor. Creer en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Yo creo que no es difícil. Y bueno, y eso a nosotros nos hace salvos. Versículo 10. Porque con el corazón se cree que Dios le levantó de los muertos. Y esto nos lleva a ser justos. Pero con la boca se confiesa que Jesucristo es mi Señor. Y esto me lleva a ser salvo. La palabra de Dios aquí me dice, yo tengo que creer con mi corazón. Creo con mi corazón que Dios levantó al Señor de entre los muertos. La persona que no cree que Jesucristo ha resucitado no puede ser salvo. Esa persona, hermano, no puede alcanzar, lo hemos dicho, su justificación. De acuerdo a lo que dice aquí, en el capítulo 4 de Romanos, Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, 25. ¿Ya está ahí conmigo? Bien. Dice aquí la Biblia respecto a Jesús. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestras desobediencias. Y dice, y resucitado ¿para qué, hermanos? Para nuestra justificación. Por eso dice Pablo en el libro de Corintios, si Cristo no ha resucitado o no resucitó, vana entonces es nuestra fe.
¿Usted cree que Cristo resucitó de los muertos? Bueno, si usted cree, hermano, que Cristo resucitó de los muertos, entonces, hermano, usted es salvo. Repito, hermano, 9 y 10, lo voy a repetir, y tiene que aprendérselo de memoria esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, alcanzaremos la salvación. Porque con el corazón se cree para que nosotros seamos justos. ¿Qué tengo que creer? Que Dios lo levantó de los muertos. Y entonces soy justificado. Y con la boca tengo que confesar. ¿Qué es lo que tengo que confesar con mi boca? Que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Y entonces seré salvo. Versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Todos mis amados hermanos, ese es, hermano, lo que el Señor nos exige. Eso es lo que el Señor nos pide para alcanzar la salvación. Primeramente, recibir la gracia o el favor de Dios. Posteriormente, creer, hermano, en Jesucristo como el único medio de salvación. Y creer, hermano, que el Señor lo levantó de entre los muertos. Tengo que aceptarlo, como leíamos en San Juan capítulo 1. Tengo que aceptarlo y tengo que creer en Él. Si yo no creo en Jesucristo y yo no creo que Dios lo levantó de los muertos, no puedo alcanzar la salvación de mi alma. Necesito forzosamente confesar que Jesucristo es el Señor. Y tengo que creer en mi corazón que Jesucristo fue levantado de entre los muertos. Eso es muy importante. Yo no sé cuántos Tomases hay aquí. ¿Hay algún Tomás, alguna Tomasa? Hermano, que no crean como Tomás. Tomás no creyó que había resucitado Jesús. Dijo Tomás: hasta que no vea yo sus manos y vea yo su costado. Y es más, voy a meter mi dedo en sus manos y voy a meter mi mano en su costado. Y la Biblia dice, hermano, que, hermano, el Señor le apareció a Tomás. Bueno, apareció a todos, pero se dirigió a Tomás. Tomás, mete tu dedo y mete tu mano. Y tienes que ser creyente, dice, porque si no crees, no puedes ser salvo, hermano. ¿Y Tomás qué hizo, hermano? Cayó de rodillas: mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me viste, creíste. Más bienaventurados los que sin verme han creído. Gracias a Dios, hermano, usted y yo somos bienaventurados. ¿Por qué, hermano? Porque hemos creído. Lo hemos aceptado, lo tenemos en nuestro corazón al Señor. Él ha hecho en nosotros, hermano, una obra, hermano, maravillosa en nuestros corazones. Gracias, hermano, a que hemos creído, no tenemos que hacer nada. Solamente, hermano, recibir el favor, la gracia de Dios. Y creer, hermano, en esa gracia que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Automáticamente, en ese momento, soy salvo. Regreso, por favor, voy al libro de los Efesios. ¿Sí me entendió, hermano, lo que estamos hablando? Bueno. No es tan difícil, hermano, el Evangelio. Mucha gente lo hace difícil. Mucha gente, hermano, hace, hermano, del Evangelio, no sé, hermano, algo así difícil, oscuro. Y la gente, hermano, no alcanza a entender. El Evangelio no es difícil. El Evangelio es fácil de entenderlo. Cuando queremos, claro, cuando queremos. Cuando no queremos, hermano, pues no queremos entender el Evangelio y no queremos obedecer. Pero cuando realmente amamos a Dios, aprendemos y entendemos cuál es la voluntad perfecta del Señor. Aquí solamente voy a leer unos versículos. En el capítulo 2 de Efesios, el versículo 11. El subtítulo dice aquí: reconciliación por medio de la cruz, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hemos alcanzado la reconciliación. El versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. En aquel tiempo, todos nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel,
y estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Teníamos una religión, pero no teníamos a Dios. Pero ahora, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús o por Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué medio, hermano? Por la sangre de Cristo. ¿Qué es la sangre de Cristo? La vida, la vida, la vida de Dios. Dios, hermano, dio su vida por nosotros. Amén. Él dio su vida por nosotros. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre o por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Levítico 17 nos enseña, nos habla que en la sangre está la vida. Y Jesús derramó toda su vida, pagó con su vida para que nosotros fuéramos rescatados. Dice aquí la palabra del Señor, estábamos lejos, hoy estamos cerca, hoy estamos en Cristo. Versículo 14, porque Él, Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una separación, pero el Señor, hermano, dice aquí que abolió en su carne las enemistades, versículo 15, aboliendo o anulando en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, tanto judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, Jesús viene, hermano, y a través de esa cruz viene a reconciliar no solamente, hermano, a los gentiles, sino también a los judíos, siempre y cuando los judíos reconozcan a Jesucristo como el Salvador del mundo. ¿Sí me está escuchando? Por eso dice aquí que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Verso 16. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios, nada más a los gentiles, dice, a ambos, a judíos y gentiles, en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y matando en ella las enemistades que teníamos, hermano, en contra de Dios. Y entonces vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos lejos, los gentiles, y a los judíos que estaban cerca. O sea, esto lo vino a hacer el Señor, hermano, en beneficio de todos, porque la salvación es para el mundo entero. La salvación, hermano, a través de Jesús, no solamente es para los gentiles. La salvación, hermano, es para gentiles y para judíos, para el pueblo de Israel, para todos, hermano, si aceptan a Jesús. Sigo leyendo. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros los gentiles que estábamos lejos y a los judíos que estaban cerca. Verso 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tanto judíos como gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Fíjense, hermano, que por eso decíamos la vez pasada, de cierta manera el Señor, hermano, excluyó a los judíos. Es de cierta manera. Porque si los judíos, hermano, toman una decisión de recibir a Cristo, se van al cielo. Por eso hemos dicho siempre, por decisiones que vamos al cielo, por decisiones que vamos al infierno. Todo depende de nosotros, qué decisión tomamos. Versículo 18 estoy. Así que tenemos entrada por el mismo espíritu al Padre. Verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, advenedizo quiere decir una persona, hermano, que no tiene un lugar, una casa, un hogar, una tierra, hermano, que anda, hermano, sin rumbo y que no tiene, hermano, heredad. Es lo que significa esto. Así que dice aquí la palabra de Dios: ya no sois extranjeros ni tampoco sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. Hermano, cuando estábamos sin Dios, no teníamos patria. En la carne teníamos, hermano, nuestra patria, que era México. Pero en el espíritu no teníamos nada. Por eso dice, éramos extranjeros. Dice aquí, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, personas que van, hermano, caminando sin establecerse en ningún lugar, porque no tienen un hogar donde vivir,
porque no tiene una heredad donde llegar, porque no tiene una tierra donde descansar. Pero ya no dice aquí, ya no somos extranjeros ni somos advenedizos. ¿Qué somos? Dice aquí, conciudadanos. O sea, hacemos, hermano, parte de los ciudadanos de los santos. Somos santos. Gloria a Dios. Dice, conciudadanos de los santos y además miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos miembros de la familia de Dios hay aquí? Somos miembros de la familia. ¿Sabe lo que es eso? Ya luego no sé, como que siento que. Hermano, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. ¿Cómo camina? ¿Cómo se siente? ¿Como hijos? ¿Como hijas? ¿Así camina? Hermano, si realmente la gente caminara o los cristianos entendieran lo que son hijos de Dios, no vivieran todos así. Ni estuvieran todos cabizbajos. Ni estuvieran todos así, todos desencajados y tristes. Pero yo creo que todavía no entienden todavía eso. Yo espero en Dios que entiendan eso, lo que ustedes son. Miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Es lo que ustedes. Usted tiene un padre que es Dios. Tenemos un hermano que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Dios nos ha hecho miembros de su familia. Alabado sea Dios. Versículo 20. Sigue hablando de cosas bonitas. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Acuérdense, hermano, que hemos hablado, ¿eh? Cuando Jesús termina el mensaje, dice cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca. Amén. Tenemos un fundamento. Tenemos un principio, que es lo que significa fundamento. Tenemos un cimiento donde descansamos. Y es en Cristo, hermanos. Yo me pregunto, yo le pregunto. ¿Usted siempre descansa en Cristo cuando hay problemas? ¿Siempre se apoya en Jesús? O dice, se rasca la cabeza y dice, hijo, ¿y ahora quién nos va a ayudar? Porque si tiene ese pensamiento, mis amados hermanos, qué triste, ¿no? De verdad, hermano. Qué triste, porque no tenemos, hermanos, verdaderamente una convicción, una seguridad, una firmeza en lo que la palabra de Dios nos enseña. Creamos todo esto. Así que dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio es la iglesia, bien coordinado, una iglesia bien coordinada, un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bendito sea Dios. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Porque nosotros somos el templo del Señor. Somos el templo de Dios. Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice, hermano, qué privilegio. Somos miembros de la familia de Dios, somos conciudadanos de los santos, y es más, el Señor vive con nosotros. Aquí dice que somos edificados, fuimos construidos para ser una habitación de Dios en el Espíritu. ¿Quién habita dentro de usted? ¿Habita el Espíritu de Dios en usted? Si habita el Espíritu de Dios en usted, hermano, pues tiene que demostrarlo, ¿eh? Tiene que mostrarlo con hechos. Hay que demostrar que realmente, verdaderamente, somos el templo del Espíritu Santo. Todo esto, hermano, él nos lleva, ¿sí? Porque lo hemos recibido por gracia. Todo esto que hemos hablado, por gracia. Así que piense, ¿qué privilegio tiene usted, ¿sí? El haber recibido a Cristo en su corazón. Usted, hermano, vive con Dios, anda con Dios, camina con Dios, platica con Dios, piensa con Dios. Hermano, todo el tiempo usted debe de andar en Dios. Todo el tiempo. La gente de allá afuera nos mira tanto, hermano, y se da cuenta, hermano, de lo que somos cuando damos un buen testimonio y hablamos, hermano, y andamos predicando
así como en el libro de los Hechos, la iglesia, hermano, pues hablaba de Cristo, se movía como Cristo, actuaba como Cristo, etcétera, hacía todo lo que el Señor hacía. Y la gente, hermano, al mirar todo eso, le dijeron, bueno, es que estos son igual que Cristo. Y dice la Biblia que por primera vez, estando ellos en Antioquía, se les llamó cristianos. ¿Por qué, hermano? Porque actuaban como Cristo, pensaban como Cristo, eran misericordiosos como Cristo, hablaban como Cristo. Todo, hermano, todo era como Cristo. A Pablo, a Pedro, hermano, la mujer le dijo, oye, tú también andabas con él cuando, hermano, iban a crucificar al Señor, cuando lo tomaron preso, y que Pedro de lejos le iba siguiendo. ¿Y qué dijo la mujer? Es que tú hablas como ellos. De alguna manera, la gente del mundo nota lo que nosotros somos, siempre y cuando nosotros damos buen testimonio. Amén, hermano. Yo pregunto, ¿usted da buen testimonio? ¿La gente se da cuenta que usted es cristiano? ¿La gente se da cuenta que usted es cristiana? ¿O no se da cuenta? Porque si usted como cristiano o como cristiana dicen groserías, andan maldiciendo, andan peleando, andan adulterando, fornicando, pues la gente ni siquiera va a saber que usted es cristiano. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, hermano, en los trabajos no dan testimonio, hermano, un buen testimonio en el trabajo? Nunca dan buen testimonio. Y qué triste es eso. Tenemos que dar buen testimonio, que la gente vea en nosotros a Cristo. Amén, hermano. Nosotros, hermano, hemos tomado, hermano, la imagen de ese Dios maravilloso. Y como cristianos, tenemos que proyectar esa imagen a toda la gente en esta tierra. Así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué, hermano? Porque el Hijo tomó toda la imagen del Padre y esa imagen la proyectó a todo el mundo. Hoy nosotros, la Biblia dice que somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra. La Biblia nos dice que somos hijos de Dios, que somos familia de Dios. ¿Sí me está viendo? Entonces, si yo soy hijo de Dios, es porque tengo entonces la imagen de Dios. Y esa imagen también tengo que proyectarla igual que Jesús la proyectó. ¿Me están escuchando? Entonces, mis amados hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Hoy nosotros, gracias a Dios, somos salvos. Amén. Pero si me descuido, eso lo vamos a hablar después, si me descuido, esa salvación la puedo perder. Tengo que cuidarla con temor y temblor. Amén. ¿Me entendió? Qué bueno que me haya entendido. Bien, antes de ser despedidos, tengo una noticia que darles, ¿no? Una noticia muy agradable. Pero bueno, como cristianos sabemos, hermano, que cuando un cristiano parte, pues llega a la presencia del Señor. En este día, mis amados hermanos, nuestro pastor, el hermano José Mendoza, falleció, partió con el Señor. Está ahorita ya en la presencia de Dios, glorificando el nombre del Señor. Así que, hermanos, si alguien quiere acompañarlo a su familia, posteriormente les vamos a dar una dirección en la página para que, si usted gusta ir, ahorita no les puedo decir dónde lo van a velar ni nada, porque no tenemos, hermano, ningún dato que nos den, porque apenas, hermano, hace unas horas fue que partió el hermano. Y entonces, mis amados hermanos, no sabemos dónde lo van a velar. En el momento que sepamos dónde van a velarlo, si usted gusta acompañar a la familia, usted lo puede hacer. ¿Sí? Yo esperaba que fuera, que nos dijeran ahorita, para que pudiéramos ponernos de acuerdo y pudiéramos ir, pero no sabemos dónde va a ser. Así que oren por la familia de nuestro hermano José Mendoza. Ya, hermano, terminó su carrera, ya está descansando en la presencia del Señor, ya está glorificando el nombre de Dios, ya trabajó, hoy, hermano, está descansando. Tenemos esa seguridad, esa confianza por su esfuerzo, por su testimonio que dio, y le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano. Y esperamos, hermano, que todos los que lleguen a partir, pues demos buen testimonio para que podamos decir, el hermano y la hermana, fulanito, sultanito, pues están en el Señor y están con el Señor glorificando a Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, cierre sus ojitos y démosle las gracias a Dios. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos de internet. Y esperamos, hermano, que todos hayan entendido lo que la palabra de Dios nos enseña. Cierren sus ojos y dele gracias. Padre, te agradecemos, Señor, todas tus bendiciones. Te damos las gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros.
porque tú has abierto, Señor, el reino de los cielos, Padre mío, para derramar bendición rica y abundante sobre toda tu iglesia. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser perseverantes, a ser constantes y a cuidar, Dios mío, esta salvación tan grande que tú nos has dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta salvación que hemos recibido como un don, como un regalo, Señor, porque nos has regalado la salvación para la gloria de tu nombre. Estamos agradecidos, Señor, por esta salvación. Estamos contentos, Padre, por este don maravilloso que hemos recibido como salvación. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y ayúdanos a caminar, Padre, siempre como hijos e hijas de Dios. Padre, estamos agradecidos por todo. Pido, Señor, por toda la familia de nuestro hermano José Mendoza, que tú fortalezcas a toda su familia, a su esposa que se queda viuda, a sus hijos, Dios mío, a sus hijas, bendito Dios, y a toda la familia. Los ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que tú les des la fortaleza que se necesita en estos tiempos para que ellos sigan adelante. Padre, te damos gracias por todo lo que nos das cada día y cada momento. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, Padre. Pido, amado Padre, por la ofrenda que va a ser levantada, Señor. Multiplica, bendice al que va a dar, al que no pueda dar también bendícelo. Y que todos podamos darte la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ponte de pie, iglesia, en esta noche. ¿Y cuántos pueden glorificar el nombre de nuestro Dios? Amén. Vamos a entonar un último canto y así nuestros hermanos pasarán a levantar la ofrenda. Después vamos a ser despedidos. Y dice este hermoso canto: cantaré de tu amor, Señor, por siempre. ¿Cuántos conocen del amor y de la grandeza de nuestro Dios? Amén. Así que vamos a cantarlo con gozo y con toda nuestro corazón. Aleluya. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar. Y de tu amor, tu gran amor, quiero cantar. Y cantaré de tu amor por siempre. Y cantaré de tu amor por siempre. Y cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. De gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar. Y de tu amor, tu gran amor, quiero cantar. Cantaré de tu amor por siempre. Y cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Sobre los montes, sobre el mar, el río de tu amor vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy alzar. Y de tu amor, tu gran amor, quiero cantar. Y decimos, iglesia, y cantaré. Yeah.
siempre. Dile una vez más. Y cantaré de tu amor. Y cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Yo cantaré de tu amor por siempre. Bendito Padre, que estás en los cielos, Señor, y en todo lugar, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza. Porque tú eres un Dios de poder, porque tú eres un Dios vivo, Señor. Que para ti, amado Señor, no hay nada oculto, para ti no hay nada imposible, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, te adoramos con toda nuestra alma, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos ponernos en tus manos, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que tú nos cubras con tu sangre preciosa, Señor. Ponemos un vallado de ángeles que nos cubran y nos defiendan, Señor. Llévanos con bien, amado Dios, a nuestros destinos, a nuestros hogares. Ponemos en tus manos, amado Dios, el día de mañana, si tú no lo permites, Señor. Ponemos en tus manos nuestro empleo, nuestro trabajo, nuestra canasta, nuestra alacena. Todo, Señor, nos lo ponemos en tus manos. Que podamos, Señor, seguir alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Guárdanos, ayúdanos, síguenos guiando, Señor. Que seamos gratos delante de tu presencia. Que guardemos, que atesoremos tu palabra que en esta noche acabamos de escuchar, Señor. Que tú recibas, Señor, nuestro clamor, nuestra súplica, Señor. Si hay alguien enfermo, alguien atravesando alguna situación difícil, ayúdalo, protégelos, cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre. En esta hora, Padre, quiero pedirte, Padre celestial, por nuestra hermana Cita Cruz Vázquez, Padre. Quiero pedirte por nuestra hermana Nancy López, Señor. Quiero pedirte por nuestra hermana Ofelia Aguado, Señor, allá donde ellos estén, Señor. Guárdalos, bendícelos, fortalécelos, Señor. Que puedan sentir tu presencia, Señor. Quita toda dolencia, quita todo malestar de sus vidas, de sus cuerpos. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo. Y rompemos, amado Dios, toda obra de Satanás, Padre. También quiero pedirte por Antonio Díaz Vadillo, Señor. Ten misericordia de él, Señor. Empieza a obrar en su vida, Señor. Cumple tu propósito en su vida, Señor. Quita toda dolencia, quita toda enfermedad, Señor. Que él pueda tener un encuentro contigo, Señor. Que él pueda, Señor, aceptarte, Señor, recibirte como el único y suficiente Salvador que eres tú, Señor. Haz tú la obra en sus vidas, Padre. Y de igual manera, Señor, por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que están atravesando alguna situación difícil, Señor, sé tú su sostén, Señor. Sé tú su fuerza, Señor. Que palabra tuya llegue a sus vidas y llegue a sus corazones. Conforta sus almas, Señor. Conforta sus corazones. Y que tu nombre sea exaltado y sea glorificado, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Toma tu lugar, iglesia. Y le damos las gracias a todos nuestros hermanos que nos acompañaron a través de la transmisión. Como les dice la iglesia, que el Señor les bendiga. Gracias por sintonizarnos, gracias por unirse con nosotros. Si Dios nos permite la vida, nos vemos el día jueves nuevamente para alabar el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Y nosotros, iglesia.